Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Paralelo Cero, este clásico de la náutica argentina en su edición 2019 con muchas, pero muchas novedades. ¿Qué les parece que los tenemos acostumbrados? Y vemos un poquito de lo que vamos a tener en el programa del día de hoy. Mirá. Te mostramos la lancha Open Quest 210 fabricada en nuestro país. ¿Querés saber cuáles son los 5 mejores clásicos de Argentina? Hoy te los mostramos. Y navegamos en un gigante de los mares, el supervelero Perla Negra. La Quest 210 es una excelente embarcación open de 6 metros 30 de eslora que está motorizada con un fuera de borda que puede ir desde los 150 a los 200 HP de potencia. Hoy aquí en Paralelo Cero salimos a navegar en ella y te vamos a contar todo lo que tenés que saber sobre este producto. Hoy en Paralelo Cero vamos a conocer en detalle la Quest 210, nueva lancha open del astillero Quest de 21 pies de eslora y con motorización fuera de borda. Comenzamos enumerando algunas de sus características. Eslora 6 metros 30, manga 2 metros 50, calado 40 centímetros, rango de potencia 150 a 200 HP, depósito de combustible 180 litros, habilitación 8 pasajeros. En la Argentina ya es habitual que las embarcaciones de más de 6 metros, concebidas originalmente con motor dentro-fuera, presenten una versión con motorización fuera de borda. Evidentemente, y por muchas razones, el mercado local es adepto a esta variable. En este caso, Quest no fue la excepción y nos mostró esta versión 210 presentada el año pasado. En materia de diseño, uno de los aspectos a destacar es la natural integración del motor al conjunto de popa y el hecho de que no penaliza las comodidades de la versión original. Vale decir, mantiene la planchada, solarium y obviamente tiene las mismas comodidades interiores que la versión dentro-fuera. Y ya que mencionamos interiores, es aquí donde queremos detenernos para resaltar, por un lado, la amplitud del mismo, la configuración que sigue actuales tendencias mundiales y la calidad de tapicería y revestimientos. El equipamiento es de muy buena calidad, acorde por otro lado a una lancha de este segmento. Tiene instalado un Mercury Verado de 200 HP. Es un motor V6 de 4 tiempos, doble árbol de levas a la cabeza con 24 válvulas e inyección electrónica de combustible. El instrumental de motor está visible en una pantalla de buen tamaño, fácil lectura y con la más completa información esperable. Esta potencia empuja sobradamente a la Quest 210, la que tiene muy buena calidad de navegación. Se la siente muy sólida, tiene suave corte de ola, es eficiente en giros y siempre mantiene una correcta actitud. La Quest 210 con motor fuera de borda mantiene todas las virtudes de la versión con motor dentro-fuera que oportunamente les mostráramos y, como ya dijimos, es una alternativa muy demandada en nuestro medio. ComunidadNautica.com. Sumate, sé parte de este mundo.
Y ahora queremos hablarte de nuestra revista de náutica y lifestyle Paralelo Cero en esta edición premium con lo mejor de la náutica nacional e internacional. La puedes conseguir en los principales kioscos de Capital y del conurbano. Y lo más importante es que te la podés bajar digitalmente a través de nuestro sitio web comunidadnautica.com. Es muy, pero muy fácil y la tenés totalmente digitalizada, así que no te la podés perder. Una revista que, como te digo siempre, no solo trae la mejor náutica, sino tiene aquellos destinos más exclusivos, lo último en tecnología y muchísimas cosas más. No la dejes pasar. Ahora en nuestro programa, momento de la primera pausa y de regreso ahí, pero mucho, mucho más para seguir compartiendo. No te vayas. Primera pausa en Paralelo Cero, no te vayas que en instantes hablamos de las mejores embarcaciones clásicas a motor de Argentina. Ya volvemos. Viagoce, bolsas y bolsos. www.viagoce.com.ar. Viagoce, búscanos en Facebook. comunidadnautica.com, la web con los contenidos de Paralelo Cero TV, los test y pruebas de Esloras TV y las notas de la revista Paralelo Cero Magazine. La actualidad día a día, lo último de la náutica nacional e internacional, lo que querés y tenés que saber. comunidadnautica.com. Sumate, sé parte de este mundo. ¿Sabías que el Tracker Pampa Marín 520 es uno de los únicos del mercado que no tiene madera en estructura del piso? Está construido íntegramente con nuevas tecnologías en fibra de vidrio para lograr menor peso, una estructura rígida y, lo más importante, jamás se va a podrir. Náutica Aire Libre, mucho más que lanchas. Horacio Benzeni los espera para compartir las mejores embarcaciones de Argentina y el mundo en Esloras. Podés ingresar en su canal de YouTube Esloras TV y, por supuesto, también a través de DirecTV HD en el canal 1644. Ahora nos vamos con Leonardo Miotti, que tiene más novedades sobre equipamiento náutico. Nuevamente en el Minuto Varón y, como siempre, con muchísimas novedades, Raymarín que nos deja de ofrecernos equipos y en este caso presentamos Línea Axiom. Es un nuevo equipo con pantalla táctil, con todas las virtudes que los equipos anteriores, más las nuevas tecnologías que incluyen Ecosonda 3D, Radar Quantum y obviamente el nuevo Lighthouse 3, que permite un manejo muchísimo más sencillo. Vengan a conocerlos, no solamente lo van a ver en la página, sino que acá también lo pueden usar. Nos vemos en la próxima. Y hoy en Paralelo Cero inauguramos una nueva sección que se llama Los 5 Mejores. Esto es un ranking de los 5 mejores exponentes en distintas cosas relacionadas a la náutica. Hoy comenzamos con los 5 mejores clásicos a motor aquí en la República Argentina y para nosotros son estos. Puesto número 5. Ocupa el quinto lugar de este ranking, sin dudas, una de las lanchas más lindas y originales del río. Se trata de Trix, una Kennelly Pérez construida en 1969. Tiene 5,80 metros de eslora, 2,40 de manga y un calado de 1,05 metros. Y está motorizada con un Chris Craft de 300 HP de potencia. Fue restaurada por Juan José Raponi y por su originalidad y estado de conservación, está entre las 5 mejores embarcaciones clásicas de Argentina. Puesto
Puesto número 4. En el cuarto puesto de los mejores clásicos del país, ubicamos al crucero Sajizaba. Es un hermoso barco del astillero Ortolán construido en 1939, cuyo diseño estuvo en las manos de Bader. Tiene 15 metros de eslora y 3,30 metros de manga. Cuenta con un motor GM de 220 HP de potencia del año 1955. El barco está impecable. Sus maderas brillan y el estado de conservación es perfecto. Puesto número 3. Este soberbio barco llamado Indio pertenece a una saga de embarcaciones iguales fabricadas por el astillero Pagliettini. Se botó en 1939. Esta pieza de museo y que navega como en sus mejores épocas tiene 14,60 metros de eslora y 3,20 metros de manga. Cuenta con dos motores Janmar de 315 HP de potencia cada uno. Es un fiel exponente de un astillero ícono en el Delta como Pagliettini. Por su estado de conservación, por sus líneas y estilo interior, Indio ocupa el tercer lugar en el ranking de los mejores clásicos de Argentina. Puesto número 2. Si hablamos de elegancia y estilo señorial en las lanchas de madera, no podemos dejar de mencionar a esta embarcación de 9 metros de eslora y 2 metros de manga llamada Yarará. Pertenece a un astillero francés y fue construida en 1926. Las denominaban en aquella época lancha automóvil por su diseño y distribución. En Argentina tuvo dos restauraciones, estando la última en las manos del reconocido ebanista Juan José Raponi. La Yarará tiene un motor de 300 HP de potencia y es la única lancha en Argentina que cuenta con un triple cockpit. Merecido lugar número 2 para esta embarcación con 92 años de vida. Puesto número 1. Proveniente de Inglaterra, esta goleta de 20 metros de eslora es para nosotros el mayor exponente de los barcos clásicos en nuestro país. Se llama Atlántida y se construyó durante el año 1903. A Argentina llegó en 1924, donde sufrió una restauración en el astillero Ortolán de Tigre. Su actual propietario llevó a esta joya a un índice de originalidad extremo. Hasta viajó a Inglaterra para rastrear los archivos del astillero Camfer y Nicholson, donde fue construido, y conocer de esa manera cómo era originalmente el barco y su historia. Con 115 años de existencia, el Atlántida ocupa el merecido puesto número 1 de este ranking. ComunidadNautica.com. Sumate, sé parte de este mundo. Y en este espacio, momento de hablar de Mar Santo, un alto estilo en calzado para hombres y mujeres. Mar Santo camina distinto. Podés ingresar a su página web www.marsanto.com.ar. Ahora sí, nos vamos a la segunda y última pausa y de regreso hay más Paralelo Cero para todo el mundo. Ya volvemos. En menos de un minuto en Paralelo Cero, para los amantes de la navegación a vela, llega un super velero, el más grande del mundo. ComunidadNautica.com, la web con los contenidos de Paralelo Cero TV, los test y pruebas de Esloras TV y las notas de la revista Paralelo Cero Magazine. La actualidad día a día, lo último de la náutica nacional e internacional, lo que querés y tenés que saber. ComunidadNautica.com. Sumate,
sé parte de este mundo. Eclipse 21. Desafía tus límites. Eclipse 21, de Arcoiris. Si querés ver este programa online en directo, lo podés hacer al igual que la programación completa de este canal ingresando a elgarage.com. Con 106 metros de eslora, el Perla Negra es el velero más grande del mundo. Está fabricado por el astillero holandés Oceanco y hoy aquí, en Paralelo Cero, lo vas a conocer de punta a punta. Fue uno de los proyectos más misteriosos de la industria náutica de la última década. Tanto en el astillero holandés Oceanco como en los estudios de arquitectura y diseño involucrados, trabajaron durante 5 años ocultando cualquier detalle. Votaron en septiembre de 2016 y a lo largo de 2017 lo sometieron a diferentes pruebas de navegación. Lo bautizaron con el nombre de Black Pearl, Perla Negra. Tiene 106 metros de eslora y es el velero privado más grande del mundo. Su tamaño, sin embargo, no es lo más sorprendente. De a poco, las incógnitas sobre el Perla Negra se van despejando. El video que estamos viendo explica a modo de documental cómo fue la compleja construcción del barco. No es un experimento, es un auténtico desafío para la industria porque todo lo que se puso a bordo no se había hecho antes, resume el director general de Oceanco, Marcel Ongenhout. Tiene casco de acero y superestructura de aluminio. Además de los 106 metros de eslora, tiene una manga de 15 metros, 7 de calado y un desplazamiento de 2.986 toneladas. Tiene 3 mástiles autogiratorios de 75 metros de altura y soportan 2.877 metros cuadrados de superficie bélica. Las velas también presentan una innovación. Al tejido de Dacron, material convencional en velería, añadieron paneles solares flexibles para generar energía a bordo, además de la eólica proporcionada por las grandes hélices. El velero tiene instaladas 2 unidades MTU 12 voltios de 2.000 HP de potencia. Dicen que podrá cruzar el Atlántico con solo 20 litros de combustible, lo que sería todo un récord en la historia de la navegación. Tiene 6 camarotes con comodidades para 12 invitados. A lo largo de las 3 cubiertas están ubicadas zonas sociales como el beach club o terraza, la plataforma de baño y un garage donde guardar embarcaciones auxiliares y juguetes acuáticos. Del interior no trascendió hasta la fecha ningún dato o imágenes que les podamos mostrar. ¿Y quién es el propietario?, se preguntan por todos lados. Si bien no hay una confirmación oficial, la edición rusa de la revista Forbes publicó en octubre una entrevista al magnate Oleg Burlakov, de quien poco se sabe, pero se asegura que en 2005 empezó a interesarse por los paneles solares flexibles con la intención de emplearlos como velas. El magnate ruso no ordenó construir el barco tanto con el fin de navegar entre puertos exclusivos, sino que lo hizo como negocio, pues cree que es un proyecto piloto que permite obtener nuevos conocimientos y que es fácil de promover, porque además es un yate estéticamente agradable. La idea del empresario es transformar el transporte marítimo con buques que se desplacen eficientemente con energía solar y eólica. Aseguró además que gastó más de 250 millones de dólares en desarrollo y que ya le están ofreciendo el doble de lo invertido por el todavía misterioso Perla Negra.
comunidadnautica.com. Sumate, sé parte de este mundo. Antes de la despedida les quiero recordar que pueden ingresar a nuestro canal de YouTube. Aquí van a poder ver las mejores imágenes de Paralelo Cero en HD. Es una muy, pero muy buena propuesta. Y otra de las cosas que les quiero decir, no dejen de ingresar a nuestro Instagram. Todo el tiempo estamos posteando todo lo que sucede en Paralelo Cero y todo lo que va a suceder. Muchas noticias del mundo de la náutica, no se lo pierdan. Acuérdense también que pueden ingresar a mi Instagram personal, que es honestidad78. Les dejo un beso muy, pero muy grande y los espero la semana que viene para seguir compartiendo la mejor náutica nacional e internacional. No me fallen porque los voy a estar esperando. ¡Chao!